muchísimas gracias por asistir. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra gobernadora Rafaela Cortés Zambrano. Primero que nos cuente esa experiencia maravillosa en este recorrido por Europa ante el Reino Unido. Bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre me gusta saludar. Ustedes ya saben que me gusta darles el piquito. Hay unos que no les gusta que les dé el pico, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a contar cómo arrancó todo este proceso de este viaje a Europa, España, a Londres. El embajador de Colombia en Londres, doctor Roy Barreras, me dice un día que va a organizar una rueda de negocios y va a invitar a unos gobernadores para que lleven propuestas de proyectos macro que hablen de infraestructura, que hablen de turismo, que hablen de energía renovables. Y empezamos con el equipo de la gobernación a mirar varios proyectos de empresarios que estaban aquí en el departamento, cuáles se ajustaban a ese lineamiento que tenía el embajador. Al final decidimos llevar dos proyectos importantes. Primero, el aeropuerto internacional de pasajeros que venimos hablando hace más de 20 años. Y dos, un proyecto de energías renovables de la compañía Vértebra. Pero al mismo tiempo empezamos a mirar qué podíamos hacer más en Europa que fuera referente para lo que veníamos construyendo de ese plan de desarrollo y de ese trabajo articulado con los 29 alcaldes y especialmente con Villavicencio. Para nadie es un secreto que este gobierno tiene varios proyectos. Entre esos, el agua para los próximos 30 años para Villavicencio, donde ya venimos construyendo unos lineamientos para sacarlos a una consultoría. Y también unas vías importantes que vienen a la par con renovación urbanística y mejoramiento y la seguridad como tal. Así que decidimos con una empresa, con unos amigos en Barcelona, como usted ya recuerda, vivimos un tiempo en Valencia, ir a Barcelona y después a Londres. Así que arrancamos este primer encuentro en Barcelona. ¿Y por qué fuimos a Barcelona? Porque es una ciudad cosmopolita, una ciudad que nos lleva años luz, una ciudad donde el turismo, un país donde llegan más de 84 millones de visitantes y donde la seguridad es impresionante. Usted anda a tardes horas, pero ¿cómo lograron llegar a esa seguridad? Y nos encontramos con, arrancamos con un video, ¿cierto, Dianita Iso? Bueno, esa primera visita a Barcelona nos reunimos con un consultor internacional de seguridad, pero también que ha trabajado en la Interpol, aquí está la hoja de vida de Amadeo Recancés. Y él nos contaba varias cosas importantes para la seguridad en Villavicencio. Ayer mismo fui a la alcaldía a reunirme con el alcalde viendo la gran problemática que tenemos no solamente en el departamento, sino aquí en Villavicencio. Y él nos decía cosas importantes: no se puede armar estrategia si no hay una investigación y hay cifras. Muchos de los delitos del centro no son iguales que los delitos de la periferia. Muchos delitos de la periferia no son iguales que de los corregimientos. Pero hay que armar una estrategia basada en una investigación, donde se vean los mapas de calor,
dónde son más intensos ciertos delitos y dónde nosotros podemos, con una buena estrategia de seguridad, ir disminuyendo esos delitos y generando en la ciudadanía más tranquilidad y más la sensación de seguridad que desafortunadamente venimos sufriendo. ¿Algo más, Sergio, frente a este tema que quisieras de pronto aportar? No, gobernadora, gracias. Pues mire, este tema es muy importante porque esta persona trabaja con Interpol y tiene unos procesos de experiencia bastante importantes con el Ayuntamiento de Barcelona. Ellos también nos contaban que antes de las Olimpiadas tenían unos problemas de seguridad muy complejos, similares a los que podemos tener nosotros. Y algo que identificábamos nosotros en el caso de la información que tenemos nosotros del Departamento del Meta es que hay temas que son de convivencia y hay temas que verdaderamente son delitos. Y a veces desgastamos la fuerza pública en temas de convivencia. El vecino subió el volumen del radio y entonces enviamos a la policía. Pero resulta que ese tema es de convivencia de unos equipos, que de hecho traemos esa idea, de equipos de personas que ayuden a solucionar algunos asuntos que son propios de las dinámicas sociales y no de los delitos, porque la policía tiene que ocuparse de atender los temas de seguridad propiamente. Ese fue un tema muy importante, gobernador. Es que pasa muchísimo, y se lo escuchaba alguna vez en una exposición que hizo la policía. Primera llamada, violencia intrafamiliar, delitos, contravenciones, problemas con el vecino, riñas callejeras, y en fin, cuando ya llaman porque hay un delito, un raponazo, ya la policía está ocupada, está colapsada, atendiendo otras cosas de convivencia. Y entonces ellos arrancaron, nos contó, después de esa reunión con él, nos fuimos hacia la mina, creo que también aquí hay un video, Diana. Ah, no. No, no. Listo. La mina. ¿Y por qué no fuimos a la mina? Porque eso es un proyecto ejemplar que arrancó en 1972, donde el gobierno de Barcelona empezó a sacar a esas familias que eran, vivían en casas de bareque, situaciones de difícil, en las laderas de los ríos, bueno, en una condición muy difícil empezó a darles, a meterlos en la mina. Pero desafortunadamente empezó a hacer inversión, pero esto se volvió un foco de bandas, microtráfico, y se volvió terrible. Y metieron vías y metieron apartamentos y entendieron que no solamente con renovación urbanística y con vías se podía intervenir, sino que empezaron ellos socialmente a intervenir y a entender que no solamente la gente necesita inversión social, sino que uno mismo vaya al lugar y se meta a trabajar con ellos. Ellos lograron, pase el gobierno que pase, el proceso sigue igual. Lleva más de 40 años y mire cómo van. Universidades, escuelas, hospitales, y empezaron a crear vías, pero se dieron cuenta que seguía, y entonces intervinieron socialmente, muchos salían con antecedentes a buscarles trabajo y todo el cuento, y empezaron a trabajar con la comunidad, pero además también empezó mucha gente a invertir de cierto estrato y a generar un condicionamiento y un amoblamiento diferente, donde convive gente en unas condiciones diferentes con gente, empresarios, gente que genera una economía y una convivencia diferente. Doctor Sergio, complementemos ahí. Sí, gobernadora. Mire, este tema surge porque la gobernadora desde campaña puso los ojos sobre la Avenida del Llano. La Avenida del Llano es nuestra avenida insignia, lleva el nombre de nuestra tierra, pero seguramente es una de las vías más abandonadas y con más problemas sociales, porque no es solo asfalto, no es solo concreto, sino también es articulación con la gente. Entonces, cuando empezamos a explorar y analizar cuáles iban a ser los destinos y con qué enfoque, encontramos que la mina era un proceso de renovación urbana asociado a proyectos de infraestructura, pero que cuando iniciaron como proyectos de infraestructura empezaron a presentar falencias sociales. Entonces digamos que esto es un ejemplo que nosotros tomamos para lo que vamos a hacer ahora con la Avenida Llano, que quedó en nuestro plan de desarrollo como unos procesos de inversión en materia de infraestructura vial urbana. Entonces este es un proceso muy importante, como lo decía la gobernadora, no solo es eso, que al final era llevar la gente a unas condiciones de habitabilidad, sino era también invertir en materia social, incluirlos. Aquí hay hospitales, aquí hay vías, aquí hay tranvía, aquí hay de todo. Pero aquí también, gobernadora, lo que decíamos con usted era, aquí también es la invitación a los privados, a los constructores. No necesitan irse a comprar tierra en el kilómetro 8 o en el kilómetro 10, sino necesitamos empezar a hacer procesos de renovación urbana
con el apoyo del gobierno departamental y del gobierno municipal. Es decir, vamos a hacer vías, pero necesitamos que nos ayuden a comprar esos terrenos para que edifiquen la ciudad, para que empiecen a renovarla. Y eso es lo que queremos, que la gobernadora dice, aquí va a haber inversión pública, como lo ven aquí a mano derecha, pero también necesita inversión privada, como esta que ustedes ven acá, porque con eso vamos a empezar a transformar la ciudad. Hoy estamos repensando Villavicencio. Además, Sergio, algo que es importante y la gente tiene que ir entendiendo, la ciudad tiene que crecer hacia arriba. La ciudad no tiene que seguir, ¡ay, que el plan de ordenamiento, que más! ¡No! ¿Cómo logramos con el alcalde motivar a que la ciudad crezca hacia arriba? ¿Y por qué? Porque eso le ahorra a la alcaldía redes eléctricas, infraestructura, vías, acueductos, servicios. Ese gobierno nacional habla de que se compre en el centro edificios y se haga vivienda. En la campaña pasada, la alcaldía, quienes fueron muy cercanos a nosotros, sabían que Felipe hablaba de habitar el centro, de volver habitable el centro. Hay que edificar la ciudad. Y este proceso de la mina, que me recuerda mucho a una comuna o a varias comunas, donde la gente necesita inversión, hay aquí unos paredes, unos sectores blindados donde la fuerza pública no puede ingresar a cierta hora. Necesitamos inversión social, inversión de dineros públicos, pero también un trabajo muy articulado haciendo tejido social con la comunidad. Por eso la importancia, no me canso de decirlo, los gobiernos somos pasajeros, Rafaela, Alex, todos, hay que construir sobre lo construido, no podemos llegar a borrar lo de otros gobernantes porque perdemos procesos importantes. Eso es la generosidad en política, tranquilidad frente al protagonismo y pensando en cosas no a corto plazo, sino también a largo plazo, como nosotros empezamos a transformar una ciudad que cada vez es mucho más grande y mucho más densificada. Gobernadora, permítame ahí concluir con algo, y es que eso que usted plantea es lo que ellos nos dicen acá, desde el 70 y hoy aún no lo terminan. Eso es lo que se quiere hoy empezar a dejar para Villavicencio en unos corredores principales, que las siguientes administraciones tengan que llegar a invertir también en esa infraestructura. Hoy proyectos de estos van a impactar y van a transformar la ciudad y empezar a pensar en los sistemas de transporte masivo, porque tenemos que hacerlo desde ya, y eso va a sonar utópico, van a decir, están locos, pero si no lo hacemos hoy, no lo van a hacer nunca, y tenemos que pensarlo desde ya, y ese es el propósito, gobernadora, que usted nos ha venido planteando. Listo. Agua de Barcelona. Yo me preguntaba estos días, razonamiento en Bogotá de agua. Y yo que vivía en España 4 años y yo decía, yo no veía un río y nunca faltaba el agua. ¿Cómo entendimos y cómo fuimos a buscar cómo esa empresa de agua de Barcelona, que le suministra a más de 3 millones de personas agua 24 horas? ¿Y cómo lo hacen? Una parte desalinizada, que es el agua del Mediterráneo, y una parte reutilizada, que es el agua de alcantarilla, para hablarles en términos más coloquiales. Se reutiliza y es entre esto y eso producen un 58%, Sergio, para el agua de Barcelona. El otro corresponde a agua de ríos y bueno, de pozos. Entonces, pero además una empresa que lleva más de 150 años, donde la pérdida es solamente del 3%, solo el 3%, donde está sistematizado y ellos se dan cuenta dónde hay una fuga. Y les quiero contar, y ahora Sergio le dice las cifras de lo que pasa en el acueducto de Villavicencio. Cuéntemole, Sergio. Sí, mire, este tema, tal vez de los temas más impactantes y más motivadores o retadores, es que aquí no tienen ríos como los tenemos nosotros, tienen apenas 2 ríos que viven secos gran parte del año, y lo que hacen ellos es, como le decía la gobernadora, todo el agua del sistema de alcantarillado la tratan y la reinyectan kilómetros arriba para volver a tomar la misma agua. Pero como no tienen agua dulce, pues tienen 3 plantas desalinizadoras y empiezan a abastecerse con eso. Y lo que ellos dicen es que cada día quieren depender menos del agua lluvia. O sea, están llegando, ellos ven el agua como la producción y enfocado a la persona como el... que deben mantener el suministro. Entonces, con la gobernadora hablábamos de cuánto consume una persona allá y cuánto consume una... ¿Poniendo el micrófono? ¿Ahí me escuchan? Lo que nos sucede allá es que más o menos una persona consume 100 litros día, más o menos. Es algo equiparable a lo que sucede acá.
allá producen al año 109 millones de metros cúbicos de agua para 3 millones de personas. Nosotros tenemos la capacidad de producir en Villavicencio 45 millones de metros cúbicos para 568 mil ciudadanos. Es decir, nosotros estamos muy por encima de ellos en producción, pero al final tenemos un déficit del suministro por condiciones de infraestructura. Entonces aquí hay una experiencia que lo hablábamos con la gobernadora y es: no debemos depender de una sola fuente ni de un solo sistema, debemos depender de varios sistemas y de varias fuentes, que era básicamente como una de las experiencias, y empezar a cambiar también las condiciones de las personas en torno al suministro y a la relación con el recurso. Ustedes saben que nosotros llevamos varios meses EDESA y empresa de acueducto armando cómo va a ir la consultoría. Esa es la importancia de estos gobiernos articulados, de gobiernos que miran y tiran para un mismo lado, de cómo generamos agua, para no hablar de un acueducto, agua que surta la ciudad de Villavicencio en los próximos 30 años. Por eso, cuando veíamos este modelo, yo decía, y le decíamos ayer a la doctora Cristina, mire cómo van ellos y por qué nosotros con tantas fuentes hídricas no suplimos a todo un municipio, a todo un departamento. Así que eso nos tiene que llamar a hacerlo cada día mejor, y que nosotros también, porque según lo que veíamos en las cifras, consumimos más agua nosotros que ellos. Así es. Así, y un tema muy impresionante era que de los 1.400.000 suscriptores que tenían, en el momento en que estábamos mirando las pantallas, tan solo estaban fuera de servicio 95 suscriptores, y nos daban incluso la hora de reinicio del servicio en el punto, ¿no? Así es. Entonces, es un nivel de precisión, de detalle, porque además es una ciudad que recibe más de 14 millones de turistas, y en eso viven en función de mantener y conservar los servicios, que en eso, digamos, que se está trabajando en esta consultoría que señala el gobernador. Pero antes de terminar, yo quisiera dos cosas. Que vimos algo de turismo que me llamó mucho la atención. Nosotros aquí, allá ya están colapsados del turismo. Es impresionante cómo está Barcelona y Valencia. Y están mirando y creando una estrategia, cómo llega gente que recorre más, menos gente. Y más tiempo, ¿no? Entonces, o en Londres hablamos contigo, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo están ellos mirando? Están colapsados de tanta gente, como menos tiempo, pero va a ser malicia. Listo. Que gastes más, creo que es. Bueno, seguimos acá, Diana. Cambalache, 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 si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Porque usted está en Cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache se vende este montaje de barbería para estrenar, con tres puestos: lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más. 20 millones de pesos. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este bumper para montero estándar Mitsubishi modelo 95. Le falta un tubo. 450 mil pesos negociables. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende esta carcasa original de la caña de la cabrilla del montero estándar Mitsubishi modelo 95, nueva. 1.100.000 negociables. Celular 310-218-4175. 310-218-4175.
Cambalache se vende este equipo de soldadura industrial de palo para trabajo pesado, Lico Electric, nuevo, para soldar hierro y aluminio, corriente continua, corriente directa, arco welder, 225 de corriente alterna, 125 corriente continua, 6.500.000 negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este mástil telescópico en aluminio con un alcance de 15 metros de altura, con sus accesorios, 33 millones de pesos negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende esta pareja de stop izquierdo y derecho de la camioneta Nissan Frontier modelo 2012, nuevos y originales, 900.000 pesos negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente hay que pulirlo con Icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar Humestuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores. Mire, algo importante. Cuando llegamos a Londres no llegamos a hablar del Meta. Llegamos a hablar de la región de la Orinoquía. De la importancia de esta región. De un proyecto que además ayer me lo recordaba Sergio, cuando hablamos del aeropuerto, que fue el proyecto de nosotros y de Vértebra. Entonces, esos proyectos que llevamos. Después nos reunimos con un inversor y nos decía, ¿no, Sergio?, que había escuchado el tema del aeropuerto hace 20 años. Es un inversor que se casó con una londinense, es colombiano, y que tiene un fondo de inversión, creo que es. Trabaja con un fondo de inversión. Bueno, eso es una historia que... Y decía él que hace 20 años había escuchado del aeropuerto internacional, de ese momento de carga, y que era la solución para que el aeropuerto del Dorado se pudiera extender hacia el Meta. ¿Es así, Sergio? Sí, lo que decía, sí, gobernadora, es un colombiano que está trabajando con un fondo de inversión inglés, porque se casó con una inglesa, se radicó allá. Pero cuando yo los escuché a ustedes, me devolví 25 años a mi primera clase de economía en la Universidad de los Andes,
y viendo parado al exministro Mauricio Cárdenas, que nos dijo en esa oportunidad, para la operación logística, la mejor región son los Llanos Orientales. Si el país se quisiera ordenar logísticamente, los Llanos Orientales serían nuestro aeropuerto por condiciones. Y dijo, tan pronto los escuché, me devolví 20 años y me acordé de esa clase de Mauricio Cárdenas que nos señalaba ese aeropuerto y nos dijo, tienen toda la viabilidad, tienen todas las condiciones para hacerlo y digamos que eso genera un aliento y genera, digamos, la motivación de que vamos por buen camino. Eso, el aeropuerto. Algo que debe quedar claro para que ustedes entiendan cómo funciona su gobernadora. Muchas cosas de este gobierno no lo vamos a ver nosotros, pero es para la gente. Este es un proyecto que vienen trabajando hace 2 años, donde vieron un modelo y empezaron a mirar la prefactibilidad y todo el cuento, todo lo que llevamos allá a Londres, implicado más o menos de $200 millones, cuánto más son los inversores, cuánto esperamos que el gobierno nacional invierta. Y la gente muy receptiva. Y después de hacer la presentación y también de Vértebra, que necesita $5 millones para ampliar su empresa, la gente nos decía 2 cosas que son vitales. Es que esa clase de proyectos en un país como Colombia, a ellos les llama mucho la atención. Como ustedes pueden, son países muy ricos que tienen un desarrollo, pero que ya no tienen más espacio. La biodiversidad, la flora, la fauna, las fuentes hídricas, todo lo que la gente visiona de este país es tan importante y tan clave frente a la inversión. Después de eso, habíamos organizado una agenda larga con muchos inversores y a todos les llamó la atención. Tanto fue así que nos llamaron de Colombia un inversor a decirnos, ¿y ustedes qué hacen allá consiguiendo plata? Si aquí también la tenemos. Porque a veces no creemos en lo nuestro. Nos toca salir, pero también nos toca cambiar la mentalidad de los proyectos a corto plazo. Haremos a corto, a mediano, a largo plazo proyectos que otros terminen alzando, inaugurando, pero no importa. Alguien los tiene que arrancar. Alguien tiene que empezar. Ya el gobierno anterior arrancó con 2 años, yo estoy llevando 2 años. Y nosotros seguiremos estos 4 años trabajándolo. Y puede que ni siquiera alcancemos nosotros a empezar la inauguración de la primera piedra. No importa. Pero tenemos que empezar a mirar que el departamento de Villavicencio se vaya hacia otro norte y darle una connotación mucho más importante, como hace muchos años estos países arrancaron con proyectos macro e importantes que generan desarrollo para la ciudad, pero no solamente con recursos públicos, recursos privados. Inclusive alguien nos dijo, Sergio, y ahorita me corrige, gobernador, usted lo puede hacer solamente con recursos privados, porque nosotros podemos conseguir los inversores, Sergio. Sí, sí, así es. Digamos que haciendo un balance de lo que requiere hoy el departamento en materia de inversión, hacerlo solo con recursos públicos, pues es muy complicado y eso es la realidad del país. Lo que nosotros hemos venido trabajando es que aquí hay que meter a los privados. Los privados también tienen que aportar y tenemos que apostarle a proyectos que transformen el departamento. Nosotros se nos cae la vía, incluso tenemos dificultades hasta con el aeropuerto. Sí, y nos da miedo pensar en esto porque seguramente nos van a decir que no se puede, que no lo logramos, que no se hizo. Pero el aeropuerto del Meta, este aeropuerto es casi de una región. O sea, Vanguardia tiene más vuelos el aeropuerto de la Macarena que el mismo Vanguardia. Sí, entonces nosotros con este aeropuerto, que ya hoy tiene unos estudios de demanda, que hoy ya tiene un análisis financiero y de oportunidad, con esta validación que tenemos enfrente del gobierno nacional, porque estaban los ministros, viceministros, estaban también
unas personas del Reino Unido que conocen de infraestructura, se valida uno para seguir las siguientes etapas o los siguientes momentos de este proyecto. Hoy tenemos un inicio de prefactibilidad, pero vamos a continuar con esto. Y aquí el privado seguramente vamos a poder encontrar dos caminos. Uno, que se desarrolle completamente con recursos de un privado, que sería una APP de iniciativa privada completamente, o que tengamos un cierre con una iniciativa, digamos una APP de naturaleza pública, donde seguramente debemos aportar un recurso tanto la nación como el departamento. Pero hoy estamos en sincronía, hoy hay, digamos que están alineados los astros, hoy hay interés en este proyecto y hoy tenemos nosotros 4 años del gobierno de la gobernadora Rafaela Cortés, o cerca de 4 años, para sacar adelante este proyecto, desde luego con la concurrencia de muchos sectores y principalmente el apoyo ciudadano, gobernador. Además, después de esto, hicimos varias, ya le cedo la palabra a Daniel. Nos reunimos en la embajada, unos colombianos, gente que se va, inclusive del Meta, hay unos que están en Londres muy bien ubicados, y les decían: aprovechen la oportunidad, miren lo que no hay en su país para que ustedes traigan modelos de allá para acá. Jalones inversores. Hablábamos de los bonos que supuestamente se habla de hoy, del medio ambiente y todo eso. ¿Qué me preocupa? La deforestación. Aquí la gente viene a ver flora y fauna. Hablábamos en la exposición que hablamos de turismo, de lo que tiene la Macarena, de las 35 especies únicas, de más del 27% de aves que habitan en la Macarena, de la cantidad de turismo que ya que puede llegar a nuestro departamento, pero si no cuidamos de la deforestación, alcaldes que se atreven al alcalde, si no intervenimos, si no vamos al territorio, que es lo que vamos a arrancar como Apilipar, a controlar la deforestación y a empezar a reforestar, cómo vuelven nuevamente nuestros animales, nuestros ríos, no tenemos nada, porque ya lo tienen todo. Así que la invitación es a que nosotros le pongamos los ojos, no solamente en seguridad, sino cómo logramos conservar la biodiversidad. Doctor Daniel, le quiero ceder la palabra que nos hable del turismo. Gracias, señora gobernadora. Yo quiero hacer una incidencia que me pareció impactante. Esa fotografía que ustedes ven ahí es cuando la llaman a ella al estrado a contarle gran parte de lo que queríamos hacer allí. Y en el video anterior, cuando arrancamos de Londres, ven a unos inversionistas en una mesa donde están charlando frente a eso, y le dijeron a ella: gobernadora, nos impactó su forma en que hizo la exposición. Por eso estamos acá. O sea, nos buscaron a nosotros en vez de nosotros ir a buscar, por su carácter, por su forma de ser, y como desde un principio dijo, las cosas son como son, ¿sí? Y eso a mí me llenó de orgullo realmente. Y después nos enteramos también por ProColombia que los que hicimos la tarea, prácticamente fuimos nosotros las delegaciones, las otras delegaciones fueron casi que nulas, el proceso de encontrar los inversionistas frente a ello. En tema de turismo, decía la Gober, les decíamos, somos el segundo país más biodiverso, el 57% de las aves somos el número uno en el mundo. Nosotros en el departamento somos el tercero en avistamiento. Recuerde que ahorita viene el Global Big Day, el 11 de mayo. Vamos a trabajar muy fuerte para lograr ser, ojalá el segundo, ojalá el primer departamento en más aves avistadas dentro de ello. Pero también le decíamos por qué la importancia de tener nuestro aeropuerto. De los 5.9 millones de turistas extranjeros que nos dice ProColombia y el ministerio que llegan al país, si nos restamos a los venezolanos, estamos más o menos de 3 millones, el 0,01% llegará a nuestro departamento. Pero con un aeropuerto internacional vamos a aumentar significativamente ello. ¿Y qué hicimos también? En una universidad en Norwich, 2 horas después, más avanzado de Londres, en la Universidad Eagle, pudimos tener contacto con un tema social muy interesante que están desarrollando, pero también con uno de los ornitólogos más importantes del mundo, Chris Shape, inglés, ha trabajado con la guía de aves de Colombia, guías de aves de Venezuela, está muy interesado en que podamos empezar a hacer un acercamiento. Y esos ornitólogos, esos avistadores de aves, son los que mejor pagan el tema del turismo. Y por eso, lo que decía Barcelona, ¿qué hacemos para que no nos llegue cantidad, sino calidad? Y eso es uno de los nichos de mercado que vamos a empezar a apuntarle. Y teniendo este aeropuerto, pues vamos a aumentar. Claro, desde ya lo estamos haciendo. Vamos a adelantar ese proceso de acercamiento. En agosto tenemos el Encuentro Nacional de Ornitología. Vamos tocando la puerta para ver si lo podemos traer como invitado especial. Tenemos un futuro inmenso, nos conocieron, pudimos llenarle. Les decía, les tomé una fotografía a los muchachos que miraban nuestras imágenes que llevábamos y les decía, si ese brillo en los ojos lo logramos con ustedes, imagínense cómo lo vamos a hacer con los que no tienen la experiencia de vivir, que es lo que tenemos en el ya. Completamente convencidos, tenemos un futuro muy importante en turismo y vamos a seguir trabajando fuerte desde esta administración para consolidarlo.
ya para, fuimos de los pocos departamentos que nos invitaron. Después se hizo una cena mucho, mucho más reducida con el gobernador y con los inversores importantes, gente del BID, y están muy interesados en el META y por supuesto que en Colombia, que nos toca hacer, trabajar muy duro, conservar la biodiversidad, trabajar unidos, jalonar para un mismo lado. Ayer lo decía en un consejo de gobierno nuevamente, yo funciono diferente, yo concilio, yo concerto, yo llamo a todos los congresistas a que trabajemos de la mano. Estos días alguien me decía, si está sonando por ahí el nombre de alguien que puede ser de acá de la región para un cargo importante, ojalá que se dé, por Dios. Entre más, en 2 años, más senadores tengamos, más representantes, para que no caemos con 3 representantes, pero entre más senadores tengamos, mucho mejor para la región. Los demás departamentos, el Huila tiene 5 senadores. Trabajemos unidos, por favor. Acompañemos, gobernar es difícil, muy difícil. Porque usted tiene día a día muchísimas cosas. Y usted quisiera hacer muchísimas cosas, pero a veces lo público es muy complejo. Así que la invitación es a que nos acompañen en este proceso y en este proyecto tan importante, no solamente para el META, sino para Colombia. Cambalache, cambalache, cam, 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 cambalache, cambalache, cam, 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 cam. Si se llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, cambalache, cam, cam. Cambalache se vende este montaje de barbería para estrenar, con 3 puestos, lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más, 20 millones de pesos, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este bumper para montero estándar Mitsubishi modelo 95. Le falta un tubo. 450 mil pesos negociables. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende esta carcasa original de la caña de la cabrilla del montero estándar Mitsubishi, modelo 95, nueva, 1.100.000 negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este equipo de soldadura industrial de palo para trabajo pesado, Lincoln Electric, nuevo. Para soldar hierro y aluminio, corriente continua, corriente directa, arco welder, 225 de corriente alterna, 125 corriente continua, 6.500.000 negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este mástil telescópico en aluminio con un alcance de 15 metros de altura, con sus accesorios, 33 millones de pesos negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende esta pareja de stop izquierdo y derecho de la camioneta Nissan Frontier modelo 2012, nuevos y originales, 900 mil pesos negociables, celular 310-218-4175, 310-218-4175.
Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente pulirlo con icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar un estuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores. Alcalde, le dije, quiero ir a la alcaldía y les quiero contar, creo que ha sido el único gobernador que ha ido a la alcaldía. Sí. Y fue a la alcaldía, ¿por qué? Porque quiero que sienta un gobierno cercano, porque siempre son acá en la gobernación. No, yo fui a la alcaldía, como cuando usted va a buscar a su señor y le dice, venga, ¿qué está pasando acá en Villavicencio? Nos reunimos a puerta cerrada porque hay temas de seguridad que ustedes entenderán que no pueden ser tan, pero tan abiertos. Pero el mensaje, ¿cuál fue? ¿Qué hay que hacer, coronel? ¿Qué hay que hacer, alcalde? ¿Qué necesita que la gobernación haga para que trabajemos de la mano y vamos nosotros a reducir tantos delitos que se vienen cometiendo en la ciudad? Armamos una ruta de trabajo con el alcalde, ya le contamos las inversiones que vamos a hacer, las estaciones que quedó, él también va a hacer una estación de policía, todo lo de motos, las motos, todo lo de apoyo a nivel de transporte, motos, carros, cámaras, pero también el trabajo articulado que debemos tener con la comunidad. Porque cuando hablamos de esto, es muchas cosas. Es seguridad, es comunidad, es fuerza pública, pero también es un problema social. Porque la gente delinque, unos delinque, otros porque no hay oportunidades, como en ciertas comunas que están estigmatizadas y no podemos llegar. Así que venimos trabajando no solamente con el alcalde de Villavicencio, sino con muchos alcaldes, cómo mejoramos la seguridad y cómo reducimos que, a pesar de la situación que hay en todo el país de delincuencia, la extorsión, los homicidios y, por lo que ustedes también ya entendieron ayer, el feminicidio que sigue presentando el departamento del Meta. Gracias, señora gobernadora. Buenos días, compañeros, compañeras. Como acordamos hace unos minutos, vamos a dar una dinámica a la rueda de prensa. Tenemos 5 medios de comunicación que van a hacer cada uno una pregunta. Inicialmente le damos el uso de la palabra a Emerson Cortés, del medio digital Me Gusta Más y Olímpica Estéreo. Emerson, buenos días. Buenos días, César, gobernadora. Como dijeron los españoles, enhorabuena. Todas estas buenas noticias. La primera, es entendible que la guerra no se gana con armas y con hombres, sino con la mejor de todas las armas, que es la estrategia. Pero en medio de esa estrategia debe ir anuada a una política de seguridad. En esa organización que usted viene realizando, no solamente para acá, para el departamento, sino también para las difíciles situaciones en materia de seguridad, que han venido organizando, articulando con la alcaldía de la ciudad de Villavicencio para devolverle la seguridad y, sobre todo, desde la familia. Porque es desde la familia donde muchos de los problemas sociales se ven evidenciados después en las comunidades y en los territorios. Y con respecto a lo del tema del acueducto de la ciudad de Villavicencio, ¿qué posibilidades hay que podamos traer estos artistas, estos magos que tienen estas ciudades tan desarrolladas como Barcelona, y que muchos de estos, especialmente el tema del acueducto de la ciudad de Villavicencio, llevamos más de 40 años
y no tenemos agua en la capital metense y tiene una riqueza hídrica como la que habitualmente tiene la ciudad. ¿De qué manera podemos no solamente visionando en medio de esa gestión, sino que estas personas vengan y asesoren, nos instruyan en esa posibilidad de poder tener un acueducto que le brinde la posibilidad de agua a las 24 horas para la capital metense? Gracias. Y dos cosas. Usted cuando habla de seguridad no puede hablar de represión solamente. La seguridad tiene que ser de todos, comunidad, fuerza pública, gobierno departamental y gobierno municipal. Pero también inversión social, pero también, mire, todo viene relacionado. Funciona la vía, vienen inversores, hay trabajo, hay productividad, la gente se queda. No hay conectividad, baja el empleo, baja el turismo, baja todo. Todo viene conectado. Si lo entendemos así, yo le decía al alcalde, claro, va a hacer estaciones de policía, yo también voy a hacer una estación de policía, habla de unos CAEs móviles, y también de la dotación para la policía, de unas motocicletas, de unos carros, pero eso no es seguridad. La seguridad viene mucho más allá, y mucho más allá es inversión social, mucho más allá es cómo logramos nosotros intervenir esos sectores que están vedados o vetados, porque están supuestamente los que delinquen. ¿Cómo logramos también de mano de la fiscalía que sea más efectivo? Se captura y a los 5 o 6 días está por fuera. Eso merece un trabajo articulado también con la fiscalía, con los jueces, con la rama judicial. Todos unidos, pero con muchos componentes, tanto sociales como los de fuerza pública. Inclusive yo le decía ayer al coronel, si tenemos que poner el chaleco, pues nos vamos con el chaleco, sí. Pero también tiene que haber, como yo hablo a veces, la mano tendida para dar oportunidades también. No solamente tiene que ser un gobierno represivo porque la gente está delinquiendo, como lo veíamos en la mina. Inversión, pero también intervención social. Y respecto al acueducto, doctor, ¿sí que me quiere ayudar un poquitico? Gracias, gobernador. Pues mire, justamente lo que se quiere es que muchos de los elementos que vimos allí se incorporen en las, como en los lineamientos de la consultoría, ¿sí? Y eso abre la posibilidad para que empresas de este nivel, europeas y demás, puedan participar para que nos digan de qué manera nosotros debemos abastecer agua a la ciudad y bajo qué tecnologías y condiciones, ¿sí? Entonces digamos que es muy posible con la determinación que se está haciendo de los estudios y de la factibilidad de la consultoría, que empresas como estas se presenten, pero pues es un concurso público, se puede participar cualquiera, pero sí van a ir incluidos muchos de los elementos que aquí vimos. Además, les quiero contar que esos lineamientos que hemos hecho, Empresa de Puerto de Esencio, ESA y Ministerio de Aguas, hemos involucrado a todo mundo que intervenga porque no podemos equivocarnos. Ya se han equivocado muchísimos y yo no puedo equivocarme con ese gran proyecto que es bandera, no solamente mi gobierno, sino el gobierno del alcalde. Así que no podemos equivocarnos frente al tema de la solución del agua para Villavicencio. Correcto. Pregunta Luisa Pérez, de Periódico del Mente. Se prepara Aleida Vargas, del periódico Llano al Mundo. Buenos días, gobernadora. Bueno, gobernadora, quisiera preguntar respecto al tema del aeropuerto. Es cierto que han venido aerolíneas y se han ido porque no se cumple con el volumen de pasajeros necesario para continuar su operación, y también el tema del turismo ha estado, pues, si bien no ha estado del todo caído, ha estado un poquito flojo. En el exterior, ¿cómo, qué atractivo puede tener un extranjero para invertir acá? Y en segundo lugar, me gustaría preguntar acerca de las respuestas de los inversionistas. ¿Qué percepción tienen ellos después de la exposición que se hizo de la región? ¿Y cómo seguir manteniendo también esa gestión vigente para que no se pierda el interés de ellos para invertir acá? Con temas de las aerolíneas, quiero decirles que la semana pasada, la anterior EasyFly, hoy Click, inició, y a partir de esta semana inicia las nuevas rutas: Bogotá, Villavicencio, Medellín, Villavicencio, Cali, Villavicencio, Cali, Macarena. ¿Sí? Ya están confirmadas, ya arrancamos frente a eso. O sea que realmente esas líneas se fueron fue a raíz de la reorganización que sufrió la compañía, como se nombraba antes, y hoy con una nueva inversión, con su nuevo nombre, tienen de nuevo las rutas. Hicimos también un acercamiento con una nueva compañía que llegó al país para ver si podemos tener también unas rutas Pereira-Villavicencio, Cúcuta-Villavicencio. ¿Sí?
En eso estamos trabajando fuertemente. Que también estamos trabajando desde el Instituto de Turismo. Lo hemos hecho en la Feria de Anato y en otros espacios donde nos han invitado. Volver a tener la confianza sobre la vía. Y en eso necesitamos que ustedes, los medios de comunicación, nos acompañen. Cuando sucedió la tragedia de Naranjal, los medios de comunicación nacional tenían hasta 4 periodistas en la ruta. Salían de Bogotá, en Naranjal, en Quetame o en Guayabetal y en la entrada de Villavicencio. Y 45 minutos dándonos palo de que la vía no existía. Pero cuando la vía se recuperó, se puso de nuevo los puentes metálicos, escasamente dijeron tal. Otra vez la vía de Villavicencio en apertura. Pero nos gastamos 2 horas de túnel a túnel, que ha sido el tiempo que siempre se ha manejado. Por eso requerimos de su acompañamiento, por favor, para que nos ayuden. Porque donde hemos estado y nos preguntaban allá, venga, ya es cierto que todavía se gasta unos 6 y 7 horas para ir a Bogotá. No, para nada. Ya estamos de nuevo dentro del proceso frente a ello. Y lo decía la gobernadora también. ¿Qué le decíamos al turista extranjero? Naturaleza. El 80% de los turistas que llegan a nuestro país buscan ello. Y nosotros lo decimos en nuestra marca meta. Somos la ruta natural. Enfatizamos el tema de acuaturismo, Güéjar, Guape. Estamos acompañando también más de 70 cascadas que están allá en ese departamento profundo cerca a Guaviare y todo ello que es Lejanías, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, y estamos haciendo ese proceso de acompañamiento frente a ello con las diferentes rutas y los diferentes programas que tiene el instituto. Sabemos de la posibilidad tan inmensa desde el gobierno nacional que querían dejar a los ingresos por el tema de hidrocarburos y pasar al turismo. Tuvimos un acercamiento muy interesante con la gobernadora, con ProColombia, el vicepresidente de la compañía está ahí, lo estamos invitando a nuestra feria importante que es Malocas, para que nos ayude a qué, a seguir vendiendo nuestro destino en el tema internacional. Yo quiero hacer 2 cosas que es importante. Para nadie es un secreto que el aeropuerto tiene un problema de los colores de aproximación, por eso no vuelan de noche. Por eso es vital para nosotros el aeropuerto internacional. Porque la conectividad es primordial para una región, es el desarrollo de una región, la conectividad, la seguridad, no solamente la vía, sino que nosotros podamos empezar a hablar de vuelos internacionales, pero que además va a terminar siendo un aeropuerto también de carga. Pregunta Aleida Vargas, del periódico Llano El Mundo. Se prepara Julio César Guerrero, de joropomanía.com. Bueno, gobernadora, en lo que hemos podido apreciar de todo el balance que han traído a los medios de comunicación, vemos que el contraste de lo que han visto lo pueden aterrizar en el departamento del Meta y realmente en 2 megaproyectos, o sea, y muy importantes para nuestro territorio. Mi pregunta es si tienen pensado, digamos, basados en esta experiencia, visitar otros países y empezar a aterrizar otros proyectos. Si es así, ¿cuáles serían? En cuanto al tema del turismo, que es prácticamente nuestra carta debajo de la manga para poder tener una respuesta a todo el cambio que se está dando con los hidrocarburos, quisiera preguntar si tienen pensado visitar otros territorios, otras experiencias para poderlas aterrizar y darle ese impulso al turismo en el departamento del Meta, porque siendo francos hay un poco de falencia en temas de infraestructura, ¿no? En darle esa garantía a nuestros turistas de visitar sitios con seguridad, con normativas. Esas son mis 2 preguntas. Bueno, yo ahorita les doy algo que es importante, que ya se viene trabajando en el Instituto de Turismo, es las rutas, cómo también capacitamos a los operadores turísticos. No sé si ustedes saben, hace 2 días ganamos, aquí se va a hacer la asamblea de Cotelco, el año entrante, y vamos a ver si el año entrante también somos invitados por Anato. Venimos con un trabajo fuerte con todo, pero también algo que hay que tener clarísimo, si no hay conectividad, no hay nada. Y si no hay seguridad, no hay nada. Porque la gente quiere ir, hoy esta mañana en una entrevista me decían, la gente quiere ir al Meta, pero la vía, pero también la seguridad. Esas son nuestras grandes banderas. La seguridad total, que es de varias seguridades, seguridad ciudadana, seguridad en salud y productividad, pero primordialmente es que se restablezca la seguridad, no solamente en el Meta, sino en todo el país. Esa empieza a ser nuestra preocupación, pero también la conectividad, lo que decía el doctor Daniel Rete, cuando la gente viene, vea, nos preparamos la vez pasada para el turismo, y cada vez aumenta más religioso en el Meta.
pero no alcanzamos a llegar, creo que al año pasado, ¿no? No alcanzamos a llegar en cuanto a cómo nos fue el año pasado. Sin embargo, sí es un esfuerzo grandísimo, pero quisiéramos hacer mucho más. Por eso, esa tiene que ser nuestras grandes banderas estos 4 años. Eso, frente a los proyectos, tenemos el aeropuerto, tenemos aquí 4 o 5 macroproyectos que son el segundo torre del hospital, la avenida de Llano, la avenida de Quirpas y el acueducto. No me quiero, yo siempre le digo a la gente cuando se viene y se sienta conmigo, quiero enfocarme en 4 o 5 cosas importantes para acá en el gobierno. Cuando se abre, no se haga ninguna. Cuando la gente se abre o cuando la gente se sienta a negociar con uno, ayer les decía al sindicato, no pidan tanto porque al final no les doy nada. Pidan pocas cosas, concéntrense en 4 cosas. Son 5 proyectos importantes para Villavicencio. Sí, y eso tenemos. Y frente a si se va a salir o más frente al turismo, eso se va viendo en el proceso como tal, pero no tengo que sentarme. Hoy radicamos el plan de desarrollo a empezar a ejecutar ese plan de desarrollo porque ya entra la asamblea, discusión, y yo creo que en 20 días, un mes, empezamos a trabajar ya con nuestro plan de desarrollo. Doctor. Bueno, recuerda que tenemos un aliado importante en temas de turismo, es Confetur, la Confederación de las MIPYMES Turísticas, que está en cabeza de alguien que conoce la región, que trabajó en la región y que nos representa, Rudecindo Moreno. Hoy está en la Feria Internacional de Cuba. Nos invitaron para ser presente. Hay un espacio también para que nos inviten a la Feria Internacional en Brasil, en Argentina. Viene Fitur en España y la Feria de Berlín, que son las más importantes. Queremos estar de la mano y por eso fue tan importante el contacto que hizo la doctora Rafaela con el vicepresidente de ProColombia, porque los recursos salen de ahí. Y para eso queremos llevar nuestro departamento. Vuelvo y les digo, para mí fue impresionante mostrarles las imágenes, les decía, eso no tiene Photoshop ni nada de ello, ¿no? Y los muchachos cómo abrían sus ojos y se exaltaban, el efecto en un extranjero es 100 veces aún mayor. Entonces, vamos a trabajar fuertemente para lograr también internacionalizar, pero lo ha dicho la gobernadora, si no tenemos capacitaciones, si no tenemos servicio al cliente, si no tenemos fortalecimiento de la infraestructura, muy difícil. Por eso también el instituto va a empezar a iniciar ese proceso con entidades como Bancoldex. ¿Por qué? Porque vamos a exportar nuestro producto natural al exterior. Con Fontur, que ya hay unos obras en ese momento, el Parque de la Cultura Llanera, Fontur nos está colocando un recurso interesante, pero también Findeter, también puede ser uno de los procesos que nos pueda acompañar para llegar allá al municipio y al territorio con infraestructura que se necesita para potencializar todo lo que tenemos para acá. Bien, pregunta Julio César Guerrero de joropomanía.com, se prepara José Iván Aguilar de Noticias Ya. Gracias, buenos días para todos. Doctora, felicitaciones, ¿verdad? Ver una dama ya con esos caballeros, sobre todo inversionistas, se siente uno orgulloso de esa representación. Hace un tiempo, el Malocas, un caballero, nos hablaba de Barcelona en una exposición y les cambiaron el chip. Usted nos está cambiando el chip aquí y es necesario. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambiar la cultura turística acá si a veces no la tenemos? Usted hablaba de la ciudad cosmopolita, Villavicencio es cosmopolita, Acacías es cosmopolita, Granada no se diga. Es importante tener en cuenta la cultura turística. Esa sería una. ¿Cómo lo haría? Ya es una cuestión. Y la otra, felicitaciones a quien diseñó el logo, ojalá lo registren. Vengo de estar aquí en el abajo, que estaba el registro de marcas, me parece muy bien ese logo. Y para ya despedirnos, ¿qué presupuesto estimado puede tener estos 3 proyectos? Gracias. Bueno, en temas de cultura turística, es supremamente importante trabajarlo, ¿cierto? Tenemos un potencial inmenso con el Instituto de Cultura, tenemos tradición, tenemos el tema de alimentos, eso es una base importantísima frente a ello, ¿sí? Pero, desafortunadamente, ¿qué también se está pecando? En el proceso de acompañamiento, de asociatividad. En eso lo digo porque vengo de la parte privada, estando al frente de un proyecto durante 20 años, y es muy difícil convencer a los colegas que trabajemos en equipo frente a él. Y ahora lo queremos empezar a hacer ahora desde la institución. Mostrarle que no es tan fácil ir a presentar a Fontur un proyecto individual. De hecho, no lo aprueban. Tienen que ir mínimo 5 personas que estén registrados en el RNT. Pero si podemos lograr. Estamos trabajando también algo importante con el tema del café y el cacao. Y allá llevábamos unos souvenirs que impactaron también por el proceso. Una cooperativa, Monjalli, en Cubarral, de mujeres del tema del conflicto. Y la trascendencia que tenía frente a eso. Y también, partiendo de que, recuerden, hace 2 meses, World Cacao ganó el premio mundial al mejor cacao. Otra cooperativa, Chocomet Dorada, representado en la Feria Mundial en Dubái,
hace 2 años también llevando nuestros productos, y eso cala en el interior de las personas. Y queremos hacer ello complementando con los recorridos culturales, tanto de café y cacao, que sería una apuesta diferente a lo que ya tenemos posicionado. Y importantísimo también el tema de turismo regional, ¿sí? Hoy en día estamos, decía la gobernadora, no cumplimos de pronto con la expectativa que teníamos, aumentamos en el porcentaje de turistas que venían a hacer turismo de religioso, pero en la cantidad estuvimos por debajo de lo que se hizo el año pasado. Pero sorprendentemente, en Casanare tiene atractivos turísticos nuevos, Arca de Noé, las pirámides, y muchos de nuestros conciudadanos se fueron para allá, y muchos de ellos que se fueron para allá no conocen todavía el Guájar, el Guape o el centro de Colombia frente a eso. Entonces, por eso queremos trabajar también desde la región. La gobernadora ha venido haciendo un acompañamiento muy importante con los gobernadores de la región, y vamos a empezar a trabajar para que ese turista que llega, por ejemplo, a Casanare a ver algo que es el safari llanero, que vienen turistas extranjeros solamente a ver eso, estén allá 3 días, 2 noches, se vengan al Meta con el tema que nosotros tenemos de cultura, de acuaturismo, de temas de folclore, y los entreguemos a Guaviare con el tema de la serranía de la Lindosa y el nocturismo también, que tiene un fuerte muy importante. Y lograr tal vez lo que hacen en Costa Rica, que en un territorio de 55 mil kilómetros cuadrados, una persona que llega allá se queda mínimo 12 noches, y para el 2025 quiere que sean 15 noches. Nosotros nos vamos contentos si un turista extranjero se queda tan solo 2 noches. Y tenemos aquí 83 mil kilómetros cuadrados. Y tenemos más de lo que tiene Costa Rica. Pero nos falta trabajar en equipo. Gracias, Daniel. Julio César, mire, hoy nosotros tenemos unos estudios que nos permiten estimar un valor global, ¿sí? Digamos que vamos a conocer el valor final del proyecto cuando tengamos los estudios y diseños fase 3. Pero estamos haciendo el tránsito hace momento, ¿sí? Hoy tenemos unos estudios de demanda que nos dicen que nosotros en un periodo de tiempo mediano y con un análisis ponderado vamos a tener más de 2.400.000 personas circulando por nuestro aeropuerto. Si le incluimos el componente de carga, eso va a aumentar la capacidad. Inicialmente está estimado un área, una infraestructura con aeropuertos similares en $200 millones, precio hoy. $200 millones, eso es un valor de referencia, porque, como le digo, lo vamos a tener cuando tengamos estudios y diseños en fase final. ¿Sí? La denominación es en dólares. Bien. Pregunta José Iván Aguilar de Noticias Ya. Se prepara Baudilio Peña del noticiero Día a Día. Gobernadora, Sergio. Queda uno interesado, ¿no?, en el tema, pero la pregunta es, este tema del aeropuerto, ¿finalmente lo vamos a desligar de la base aérea de Apiaí o definitivamente los dejamos quietos y vamos a hacer una proyección nueva para el aeropuerto? Porque si es así, nana y cucas, diríamos en colombiano. No, esto es desligado eso. Ya entendimos que ya lo han intentado año tras año, 25 años, que el ministro, que el aeropuerto... No, esto es aparte, esto es un proyecto aparte, desligado del aeropuerto de Apiaí, pero con las mismas condiciones de terreno. Le tengo un datico desde el punto de vista de turismo. Hace unos años, unos 10 años atrás, conocí una historia que me contó una amiga. A propósito, ya que Daniel hablaba de Costa Rica, el actor Mel Gibson, protagonista de Corazón Valiente o de La Pasión de Cristo, director de La Pasión de Cristo, donó 15 millones de dólares en Costa Rica para que la gente pudiera caminar entre la naturaleza, donó 15 millones de dólares. Y la diferencia de tierra es del cielo a la tierra, y la diferencia de paisaje y de todo lo que podemos hacer aquí es diferente. Hay una hija de Villavicencio que es amiga cercana personal de un personaje que se llama Brad Pitt. Empecemos a tocar las puertas y todas esas posibilidades que por ahí podemos hacer que ese turismo nuestro crezca, obviamente, desde el punto de vista de naturaleza. José, algo importante. Decían, esa infraestructura nueva, 160 mil metros cuadrados es la proyección y una pista de 3.2 kilómetros. Eso es lo que se está buscando con los 200 millones de dólares, más todas las infraestructuras complementarias. Y en el tema de turismo científico, allá cuando estuvimos en Norwich, en Aigley, tocamos esa puerta. Costa Rica tiene las mejores universidades del mundo allá haciendo investigación.
para conservar un ave, para conservar un reptil, para conservar un animal, un mamífero o una planta. Lo decía la gobernadora, tenemos 35 especies de animales que son únicas aquí en nuestro departamento. Aquí la Universidad Nacional tiene el caimán del Orinoco, cocodrilos intermedios, están liberando frente a eso y están consiguiendo recursos internacionales frente a ello. Y ese turismo científico no solamente nos apalanca los estudiantes, sino todas esas personas que están interesadas en seguir aportando, como lo hizo aquí, nos está diciendo José, esos 15 millones de pesos que hizo Melguizo para conservar unos senderos, imagínense el potencial que tenemos frente a ella. Y una cosa que quiero, nosotros después nos reunimos en la embajada con unos colombianos, de la cual había muchísimos de acá del Meta. Gente estudiando maestrías, posgrados, pero gente que trabajaba en multinacionales como ingenieros civiles allá. ¿Y cuál es la invitación? A trabajar articulados con ellos. Por eso, si ustedes recuerdan, nosotros hemos ido fortaleciendo el Fondo de Educación Superior. ¿Cuánta gente de nosotros está muy bien ubicada, muy bien relacionada en el exterior, pero los tenemos desconectados de ese departamento? Y la invitación que hicimos ese día en la embajada, necesito que nos ayuden, ustedes que están acá en Londres, donde está la opulencia, todo el billete del mundo, libras y esterlinas, pero no traemos nada de dulce ni nada, muy costoso. A traer cosas importantes para el departamento, a lograr conexiones importantes para el departamento. ¿Cómo aprovechamos esa gente, esos cerebros de gente tan pilosa que está fuera del país trabajando para otras empresas? Así que nos vinimos con los teléfonos y la idea es conectarnos con ellos. Ese día el embajador nos contó que ya han montado unas aplicaciones para que se conecten con toda la gente de Colombia que estaba en Londres. Bien, en pregunta, Baudilio Peña López, el del Noticiero Día a Día. Gracias, señora gobernadora. Buenos días y equipo de trabajo, colegas. ¿Cómo enmarca esas iniciativas, esos proyectos dentro de la plataforma de los pilares fundamentales del Plan de Desarrollo que hoy usted ha llevado a la Asamblea Departamental del Meta y ha convocado a las instituciones extraordinarias para empezar a estudiarlo? ¿Cómo se enmarcan estas figuras tanto para Villavicencio como para el Departamento del Meta? Acuérdese que nosotros hablamos de seguridad total, y cuando usted habla de seguridad total, habla de seguridad de infraestructura, seguridad social, infraestructura de las vías, medio ambiente, agua potable. Ahí están enmarcados los macroproyectos de este gobierno. Pero hoy la invitación es, y le venimos haciendo con los alcaldes, les quiero contar, nosotros radicamos un plan de gobierno que fue el que ganó las elecciones. Y ese plan de desarrollo es ese plan de gobierno trabajado en los 29 municipios, con muchísimas mesas técnicas, todos participaron. Abrimos las puertas, la verdad, tener una reunión con las mujeres que estaban un poquito como tocadas. Nadie puede decir que esta gobernadora que en campaña dijo que más del 50% de su gabinete iba a ser mujer, hoy es más del 60% y son líderes a nivel nacional de la gobernadora que más tiene mujeres en su gabinete. Hemos sido juiciosos con todo lo que prometimos para plasmarlos en este plan de desarrollo que Dios permita, esta asamblea va a aprobar estos 20 días o en este mes. Sesiones extraordinarias, ahí está plasmado todo esto, porque esto lo dijimos en campaña y lo plasmamos en ese plan de desarrollo, así que esperamos que menos de 20 días esté aprobado el plan de desarrollo para que empecemos a ejecutarlo. Listo, terminamos entonces, muchísimas gracias, gobernadora, doctor Sergio, a todos muchísimas gracias, gracias. Invitados, ¿no? Les seguimos contando cómo va nuestro proyecto aeropuerto. Cambalache, cambalache, cam, 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 cambalache, cambalache, cam, 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 cam. Si usted llama ahora mismo al canal, podrá vender, negociar y alquilar. Cam, cam, porque usted está en cambalache, con Chamorro es lo mejor. Cambalache, cambalache, cam, cam.
Cambalache se vende este montaje de barbería para estrenar, con tres puestos, lavacabezas, silla para arreglo de uñas, sofá, máquinas de corte nuevas, buen surtido y mucho más. 20 millones de pesos. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende estos cuatro lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este bumper para montero estándar Mitsubishi modelo 95. Le falta un tubo. 450 mil pesos negociables. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende esta carcasa original de la caña de la cabrilla del montero estándar Mitsubishi modelo 95 nueva. 1.100.000 negociables. Celular 310-218-4175. 310-218-4175. Cambalache se vende este equipo de soldadura industrial de palo para trabajo pesado. Lico Electric nuevo. Para soldar hierro y aluminio, corriente continua, corriente directa, arco welder, 225 de corriente alterna, 125 corriente continua, 6.500.000 negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este mástil telescópico en aluminio con un alcance de 15 metros de altura, con sus accesorios, 33 millones de pesos negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende esta pareja de stop izquierdo y derecho de la camioneta Nissan Frontier modelo 2012, nuevos y originales, 900 mil pesos negociables. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Humestuco en polvo, resistente a las humedades de interiores y exteriores. Viene una presentación de 24 kilos, en el cual usted al mojarlo con agua, hace lo de una caneca, que da un rendimiento de 9 metros cuadrados, doble pasada. Este producto no se necesita lijar, solamente hay que pulirlo con icopor, en el cual protege la salud del que está aplicando el producto. Ese polvero que se forma ya se desaparece. Y recuerda que usted al aplicar Humestuco en el momento puede hacer figuras en línea recta, circulares o anchas, en el cual le puede dar una decoración muy especial a los interiores de su vivienda. Humestuco lo puede adquirir en los números que aparecen en pantalla. Humestuco, en polvo resistente a las humedades de interiores y exteriores.